Rajoy intensifica sus actos de campaña defendiendo la gran nación española. El PP se presenta como garantía de estabilidad frente a coaliciones de izquierdas. Don Antonio, Bien, don Julio. este tema tiene interés examinarlo hoy, no por la tontería propagandística de Rajoy diciendo gran nación española. Pues no lo parece ser así, porque si fuera gran nación española, no habría nada menos que en estatutos que hablan de nación catalana y deseos expresos del gobierno catalán, de la Generalitat, de separarse de España definitivamente proclamando la independencia. Y el País Vasco haciendo exactamente igual. Es decir, ¿cómo es posible que se hable de una gran nación si no está unida? Sin unidad no hay gran nación. Ahora le daremos paso después a ver qué pasa en las elecciones del Reino Unido, que se llama Reino Unido, porque está compuesto el reino de Inglaterra y de Escocia. Porque en Escocia y en Inglaterra hay un acta de unión del año 1707, donde la tradición escocesa, donde gobernaban los estuardos, se rompió porque tenía una guerra permanente contra Inglaterra, donde reinaban los Tudor. En 1707 se acaba, para acabar con esa guerra permanente, suscriben y otorgan las dos naciones distintas, aceptan formar parte de un solo Estado, que es el Acta de Unión, el que funda, nada menos, el Reino Unido. Antes de 1707 no hay Reino Unido. Hay nación inglesa y nación escocesa. Dos naciones distintas, dos gobiernos distintos. Y aunque es discutible el nacimiento bajo forma estatal de esos dos gobiernos, por ejemplo, entre nosotros Dalmacio Negro ha puesto en duda la existencia de ese Estado, verdaderamente Estado, en Inglaterra y en Escocia. Sin embargo, para mí no hay dudas de que desde el momento en que existe la unidad fiscal en uno y otro país, ya no se discute la categoría estatal de la monarquía de los Tudor ni de los estuardos tampoco. Lo importante es que es ese acta voluntaria de unión la que une en una sola Estado, no en una sola nación, en un solo Estado a las dos naciones. En este sentido se dirá, ¿y por qué se diferencia tanto Inglaterra, la unión, el Reino Unido, que está compuesto de dos naciones? ¿Por qué se diferencia tanto de Estados Unidos, donde el Estado es federal? En cambio, en Inglaterra el Estado no es federal. Muy sencillo, porque en el año 1707 el concepto civil de la pertenencia a distintas naciones era distinto de finales del 18, cuando se produce ya la revolución de independencia de Estados Unidos frente a Inglaterra, no, frente al Reino Unido. Es que ya estaba la independencia de Estados Unidos, se hace cuando el enemigo a batir es el Reino Unido, el ejército del Reino Unido, y cuando vence en la guerra de independencia el ejército de Washington, compuesto esencialmente por granjeros voluntarios, que cada uno llevaba su fusil, el que tenían sus cabañas para defenderse de los indios o de las fieras o de las conquistas, cuando se produce ese hecho y son vencedores los 6 o 7 millones de habitantes que tienen nada más que Estados Unidos, entonces se pone en una claridad evidente, tan evidente que está escrito negro sobre blanco, que Estados Unidos no quiere la monarquía, porque es la monarquía la que ha unido Escocia e Inglaterra bajo un mismo trono. Fue el tiempo de Hanover, de la dinastía alemana, de Jorge I. Pero antes de esa fecha, Estados Unidos ya ve, desde que es colonia, quiere integrarse. Estados Unidos se subleva y hace la guerra de independencia porque el parlamento inglés, en el que está también presente el parlamento o los diputados del parlamento escocés, niegan a los colonos norteamericanos el derecho de igualdad con los súbditos ingleses para el comercio de exportación y con la India, y le niegan. Y esa es la guerra. Si la guerra se hace por eso, ante el fracaso de Franklin, que fue de embajador para tratar de conseguir la igualdad. Y en el Parlamento del Reino Unido se celebra una votación donde hay más de 1000 diputados. Y sin embargo, no logran
el derecho de igualdad a apenas 150, un centenar y medio. Entre ellos, el célebre Barque, Edmundo Barque, que fue el amigo de Sidney y defendía la igualdad. Como no lo consiguieron, cuando vencen los americanos en la guerra, dicen, ni queremos oír hablar de monarquía, pero es que no queremos oír hablar tampoco de parlamento, porque son nuestros enemigos, los que nos han obligado a ir a la guerra, y porque rechazan expresamente tanto monarquía como parlamento, por ser palabras inglesas, fundan un nuevo tipo de Estado que al principio fracasa, está a punto de fracasar, arruinarse y desaparecer, pero tienen la grandeza, los propios padres del primer Estado de Estados Unidos, modificar su constitución y fundar la democracia y el presidencialismo. Y con eso triunfan, han llegado a su triunfo hasta hoy. Pero esa diferencia en Inglaterra hoy se traduce en qué. En Inglaterra simplemente que tiene la tensión de que no sabe cómo resolver de manera definitiva y permanente y el tema de Escocia. Y Escocia que no sabe cómo resolver también de manera definitiva el tema de la separación. Y sucesivamente se van creando movimientos de separación de Escocia. Y los tontos, ignorantes, catalanes y otros europeos, olvidando que la unión del Reino Unido procede de un acta voluntaria, de un contrato. Pues si procede de un contrato dependiente de la voluntad de ambas partes, pues también la voluntad de ambas partes puede romper ese contrato y separarse. Y por eso el líder de la separación de la independencia de Escocia tiene que pedir permiso a Cameron, líder del gobierno francés, para que acceda a que un referéndum decida internamente dentro de los escoceses si quieren o no quieren la independencia. Eso es normal, tan normal como que la unidad es fruto de un contrato, de un acta de unión. Es natural entonces que también sea fruto de un contrato la separación, un acuerdo mutuo. Tienen que pedir permiso y Cameron da el permiso de que si gana el referéndum Escocia, que se separe. Visto el resultado, ahora quisiera saber cómo está la situación, porque ahora vienen unas elecciones inglesas. Y ante las elecciones inglesas, las noticias que llegan aquí a España es que va a decidir la cuestión del gobierno inglés, la va a decidir Escocia. Quisiera que nos explique este Julio. Bueno, gobierno inglés no, gobierno británico. Bueno, sí, británico, perdona. Es que son importantes los matices. De todas maneras, antes de pasar... No, si somos amigos míos, hombre, reconozco que es británico, claro. Don Antonio, antes de hablar del presente y proyectar un poquito hacia el futuro, voy a hacer dos o tres comentarios sobre lo que usted ha dicho. Muy bien. A mí es una época que me fascina. Creo que hay que situarla en el contexto. Ya quisiera yo que hubiera habido un acta de unión. Me refiero a España. Me refiero a lo siguiente. Hombre. Si alguien sabe el contenido de 1701, seis años antes, resultado de la gloriosa, cuando el Parlamento, por refrescar a nuestros oyentes, a aquellos que les interese la historia del Reino Unido, que es interesantísima, que ha tenido una influencia enorme en toda Europa. Y en el mundo, diría gracias a Dios, porque ha sido una isla, no solo en sentido geográfico, sino en sentido filosófico y político, a la que tenemos que agradecer muchísimas cosas. Lo que pasa es que, claro, el peso enorme que tuvo Francia en el siglo XIX, pues arrasó, principalmente en una colonia cultural francesa como España, pues arrasó todo posible conocimiento al respecto. Cromwell mata al rey, ejecuta al rey. A Carlos primero. Después, casi nada, después de una guerra que es una guerra entre el Parlamento, entre ese mismo Parlamento contra el que se rebelaron los patriotas americanos. Posteriormente hay en 1688 la gloriosa, que desde luego tiene su adjetivo muy bien merecido, y en 1701 lo que hay es el settlement, no sé cómo traducirlo en español, la declaración por la cual la primacía del Parlamento sobre la corona es total, hasta tal punto que el Parlamento, al haber echado al hijo de ese rey al que ejecutó en la plaza pública, hace llamar al elector de Hanover, a un reyezuelo de un pequeño territorio sin la más mínima importancia, como es Hanover, en lo que hoy es Alemania. Que ni siquiera sabía hablar inglés. Nada, cero, no aprendió inglés en su vida, Jorge I. Y de ahí viene la causa parlamentaria por la cual cualquier historiador escocés o inglés que hable
del Acta de Unión, lo que dice es que en realidad no es más que la aceptación por parte del Parlamento escocés, cuidado que esto es importantísimo, del Parlamento escocés, porque en Escocia había también una monarquía parlamentaria, y lo que hace ese Parlamento escocés es subsumir como Parlamento dentro de lo que era entonces el Parlamento inglés. Irlanda no tiene ninguna importancia en aquel momento, puesto que Irlanda siempre ha sido una colonia. Voy a decir una frase de uno de los Pitt, que a mí me apasiona, Pitt el joven, cuando le comentan sobre el papel que pueden tener las colonias, y él dice, no hay que dejar que las colonias fabriquen ni una sola herradura de caballo. O sea, que está muy claro para qué querían las colonias americanas el Imperio Británico. Era un grandísimo negocio. ¿Qué tiene que ver esto con Salmond? Bueno, Salmond, que es el líder del Partido Nacionalista Escocés, un hombre muy inteligente, un hombre que está decidido a que Escocia sea independiente al precio que sea, como debe ser todo nacionalista que se precie, sin tener en cuenta las consecuencias, si hace falta una guerra civil, a por ella, para tener ese Estado independiente, pues Salmond dijo, y yo creo que tiene razón y espero que usted conteste a esto, podríamos hacer una declaración unilateral de independencia en el Parlamento escocés, y yo creo que tiene razón, puesto que hubo un acta de unión, ¿y por qué no puede divorciarse de manera unilateral? Lo que pasa es que Salmond, sabiendo que tenía un apoyo muy pequeño, pidió hacer ese referéndum. Claro. Pero tampoco era la pregunta que él quería. Él no. quería una tercera opción. Pero él quería una Devo Max. Él quería tener algo, y lo dijo públicamente, algo como lo que tienen los vascos en España. Eso es lo que él dijo públicamente. Pero se encontró con un tío como Cameron que dijo no. O estás dentro o estás fuera. A mí no me haces la competencia de crearme un Estado que pueda decidir bajar el impuesto de sociedades, que es lo que quería hacer ese partido nacionalista, que es de derecha, aunque se presenta como socialdemócrata, es tan de derechas como todos los nacionalistas, y ha estado muy bien Miliband, que está subiendo muchos enteros, porque está recuperando el alma del Partido Laborista, el alma del gran partido defensor de la clase obrera británica, que es lo que ha sido siempre, el ejemplo de lo que tiene que hacer la clase obrera para organizarse. Y el líder del Labour Party, Miliband, dijo el otro día, si Escocia fuera independiente, el gran perdedor sería la clase obrera. Claro. Ese es un buen principio para defender la unidad de este país. Pero mira, Julio, esa palabra de Miliband, que ya sabes que admiro a su padre, yo no soy marxista, pero el libro de Miliband es bueno, todo eso no es más que un resumen de toda la teoría marxista desarrollada fundamentalmente por Lenin. Porque ante la guerra del 14... fracasó Lenin en el exilio en Zúrich, la campaña que hizo contra la guerra europea, la Primera Guerra Mundial, una campaña sobre la base de que los obreros alemanes no iban a disparar contra los obreros franceses, ni a la inversa tampoco, que la conciencia de clase sería superior a la conciencia nacional, y que todo nacionalismo se impone como primer teoría dormir, arrumbar o anular cualquier posibilidad de conciencia de clase. Todo es Lenin. Y Miliband lo sabe muy bien por su padre y sabe muy bien lo que es el nacionalismo, como en España igual. Si yo ataco a los nacionalistas en España con los mismos argumentos, no porque yo defienda ninguna conciencia de clase, sino que sé que todo nacionalismo es de derecha, por no decirte extrema derecha, porque el nacionalismo o es así o no lo es. Y segundo tema, en cuanto a lo que has dicho, a tu afirmación sobre la decisión de Salmond, que convocó el referéndum porque fue una imposición de Cameron, es normal, porque el acta de unión no quiere decir que sea un contrato donde que se celebra porque las dos partes contratantes tienen igualdad de poder ni de derechos para decidir. Eso no es verdad. La mayoría de los contratos políticos que existen en toda la historia mundial están hechos con una base desigual, en la que hay en realidad un asentimiento, un consentimiento de la parte más débil a las condiciones que pone la parte más fuerte. Eso es universal. Por tanto, en Escocia pasó lo mismo. Pero lo que es irreversible es que antes del acta de unión estaban separados. Y por tanto, no había que hacer nada, estaban separados. Y después del acta de unión, como consecuencia directa del acta de unión, están unidos. Luego, si un acta de desunión, no hay nada que hacer, salvo una guerra. En el caso del Reino Unido, británico, no sería guerra civil, porque sería una guerra de Escocia contra el resto de Inglaterra, como en España. En ese caso sí,
No hay ningún acta de unión de Cataluña, ni de Aragón, ni de Vizcaya, ni de Andalucía a España. Eso no existe en la historia. Nada comparable a lo que pasó en 1707 en las islas británicas y Escocia. Como no hay nada parecido en España, también la frase que tú has dicho es aplicable. Y la digo yo mil veces. Si Cataluña quiere la independencia, que haga una guerra civil y la gane. Sin guerra civil, imposible. Igual te digo de Escocia. Con guerra civil, eso puede ir todo el mundo. El derecho a la guerra no existe. Solo existe el poder de ir a la guerra. No es que tengas derecho a la guerra. Eso no está regulado en ninguna parte del mundo. En ninguna legislación, pero sí está regulado que si te encuentras con fuerza suficiente para derrotar en un campo de batalla a tu enemigo principal, que sería el Estado central que ha asumido una nacionalidad exterior o periférica, vete a la guerra civil y gánala. Entonces te escucharé tu argumento. Mientras tanto, no. Ni a Cataluña ni al País Vasco, como en España, no hay ningún acta de unión. España no es producto de ningún proyecto, como creía el pobre hombre desconocedor de la política que se llama José Ortega y Gasset. España no es un proyecto, ni común ni descomún, porque España es una realidad, no un proyecto que dependa de la voluntad de alguien ejecutarlo o no. No, un proyecto es algo que no existe y que para existir primero tiene que existir en la imaginación. Y luego, después de estar creado el proyecto en la imaginación, pasar a su realización en la realidad práctica. Eso en España no hay ni un solo año en su historia que pueda ser concebido como el del nacimiento de un proyecto. Ni siquiera en la imaginación. Y esta es la diferencia tan brutal que existe con relación a Escocia y a Inglaterra, el Reino Unido. Está unido porque ha habido una voluntad de unirlo, aunque la voluntad fuera desigual y una voluntad fuera más fuerte que la otra, o más débil, da igual. Hubo una voluntad de unirse. Si quieres, hubo la voluntad de Escocia de unirse a Inglaterra. La voluntad de ambos. Había un proyecto y ese proyecto se llevó a cabo. Pues ya está, y lo que está pasando ahora es que ese proyecto, que fue una realidad durante 300 años, está en cuestión. Pero cuidado, hay algo muy importante, don Antonio. Es que los ingleses están empezando a ponerse en cuestión también si les merece la pena estar con Escocia, porque Escocia hoy tiene una preeminencia, según dicen las encuestas, y lo vamos a saber en dos semanas y pico. Si el Partido Nacionalista Escocés gana de los 59 parlamentarios, 50 o 52, y cualquier gobierno, en este caso el gobierno laborista, depende del apoyo de los nacionalistas, los ingleses pueden decir: no me interesa que estés dentro de la Unión, no quiero tener un gobierno que dependa de unos tíos que quieren romper la Unión. Desde luego, y me parece bien, pero es la diferencia abismal con España. Abismal, abismal. En España abismal. No hay nada de eso. Aparte, otra cosa, hablar de nación antes de la Revolución Francesa. También, pues, ese es otro de los grandes, grandes argumentos, ese es de Carlos Marx. Claro, es que yo en eso sigo a Marx. A mí el marxismo me parece muy serio. Y no soy marxista, ¿eh? Y como yo tampoco. Pero Carlos Marx advierte algo sensacional que los demás no se dan cuenta. Dice: antes de la Revolución Francesa, los pueblos no sabían que podían ser libres. Nada más, eso es suficiente. Es que no lo sabían. Y la Revolución Francesa enseña a los pueblos del mundo que pueden ser libres. Desde ese momento, llama Marx, son naciones aquellos que estaban unidos en un solo Estado en el momento de la Revolución Francesa. Amigo, claro. Eso está clarísimo. Claro. ¿Y quiénes son? Y los nombra. No hubiera existido ni Alemania ni Italia si no hubiera habido Revolución Francesa. No, pero es que él nombra quiénes son los pueblos que están unidos, han logrado la unidad y que por tanto no tienen derecho a la autodeterminación porque ya están unidos, sin autodeterminación. Y los nombra y dice, literalmente, pone España, Portugal, Francia, Holanda. No, ¿qué va? Inglaterra, Holanda ni, de ninguna manera. Holanda no la incluye. Incluye a Inglaterra. Y dice, con la excepción de Irlanda, donde está separado por cuestiones religiosas. Por tanto, ahí sí podría haber derecho de autodeterminación. Pero para España lo niega expresamente. Por eso tú eres marxista, yo soy marxista en esa opinión, en ese tema de la nacionalidad. Porque no es un proyecto. Pero Ortega y Gasset viene con ínfulas, tonterías, de filósofo de salón,
escribiendo España invertebrada, para comenzar diciendo la culpa de lo que pasa en Cataluña, de la separación de los catalanes, dice Ortega y Gasset, no está en Cataluña, está fuera de Cataluña. La culpa no la tienen los catalanes, la tenemos los españoles. Como escribe muy bien, él se lo cree y la gente que lo lee, que no tiene crítica, se cree que está diciendo algo que tiene sentido cuando es una locura lo que dice. Dice, así literalmente, los españoles. Dice, ¿por qué? Dice, porque los españoles están unidos cuando tienen una empresa exterior que hacer el imperio. América, descubriendo América, se unen, pero sin imperio, fracasado después de la guerra de Cuba y Filipinas, terminados, se recluyen sobre sí mismos, se miran a sí mismos y carecen de proyecto que lo una. Como no hay proyecto, se separan. Cataluña, separatismo, vasco, catalán, todo se explica porque España es un proyecto de vida en común, sugestivo. Añade, ¿a quién convence Ortega? A la Falange, a José Antonio, son los que toman la idea de proyecto nacional. Así es. ¡Qué vergüenza es esta! ¡Qué vergüenza! Y el país y todos los discípulos de Ortega diciendo esa tontería, que España es un proyecto. ¿Desde cuándo España? ¿Quién ha concebido España como proyecto? ¿Y quién lo ha realizado? ¿Pero qué es eso? ¿El compromiso de Caspe? Vamos, hombre. Eso no es serio. Ni de historiador, ni de pensador, ni de filósofo, ni de escritor, ni de poeta, ni de nada. Eso es la obra de un frívolo que quiere tener éxito ante las mujeres maduras. Esa es Ortega. Por lo menos, que hubiera gustado a las jóvenes. Hoy ha presentado el manifiesto, el programa electoral del Partido Nacionalista Escocés, y todo el mundo está expectante en saber lo que quieren y en saber cuáles son sus líneas rojas, porque si es cierto lo que dicen las encuestas, pues incluso el líder del Partido Laborista Escocés, un hombre, la verdad, con muy poca pegada, Jean Murphy. Es curioso que casi todos tienen apellidos irlandeses, los líderes escoceses, da igual que sean nacionalistas o no. Son descendientes de inmigrantes irlandeses, igual que en Irlanda del Norte son descendientes de los planters, de los colonialistas escoceses. Bueno, pues estos criollos van a perder su puesto porque el avance del nacionalismo es brutal. El nacionalismo es una idea de tal fuerza que toda esa identidad de clase que ha tenido el laborismo en Escocia es muy probable que desaparezca. Y con ello es muy probable que desaparezca esa garantía que tenía el Reino Unido de su unidad. Porque, repito, tíos como Boris Johnson, que aspira a suceder a Cameron, ya están diciendo que no se puede tener una unión en cualquier... En inglés se dice flamboyant, sí. La manera en la que habla él para llamar la atención. No sé si para las mujeres maduras o su gusto está entre las teenagers, entre las más jóvenes, pero Boris Johnson dice hoy que no podemos dejar la unión en manos de izquierdistas asteroides. Y se refiere al SNP, que dice algunas cosas que son de pura socialdemocracia y luego pues algunas chorradas, pues bueno, pero chorradas como las dicen casi todos los partidos. Estamos ahora en la época en la que los analistas financieros llaman bribery, o sea, la época de pasar el cazo. Ofrecer cosas a los electores a cual más dispar. Pero ofrecer el cazo... ¿Significa igual que en la iglesia pasar el cepillo? Bueno, sí, ¿no? Es una expresión que decimos en el norte, no sé si en otras partes de España la dicen, pero bueno, digamos es, por ejemplo, ofrecer que no va a haber de ninguna de las maneras que pagar cuando se herede una casa. Eso está por ver si eso se puede hacer y eso es compatible con la reducción del déficit. Recuerdo una cosa a los oyentes, estamos sentados en un déficit de 1,5 trillones de libras. El déficit ha seguido creciendo, pese a que el país ha crecido un 2,8%, muy probablemente por el influjo de esos 300.000 emigrantes que vienen cada año al Reino Unido, porque el Producto Interior Bruto sube, crece, muy probablemente por ese influjo poblacional, por esa riqueza creada por esas 300.000 personas, pero el Producto Interior per cápita y la productividad ha bajado, sigue siendo menor que el 2007. Entonces, la gente no nota la recuperación, bueno, y eso antes... puedes... Sí, aquí, en fin, es un tema que no se puede dejar para un inepto como Farage. Es un tema serio, un asunto que va a decidir la política no solo británica, sino europea en las próximas décadas. Y de lo que se trata es, pues, de dejar de decir hipocresías,
Pues cosas como las que suele decir el Papa. Voy a decir algo que me dijo el otro día una señora católica muy cercana a mí, de mi propia familia. Esta señora va a misa casi todos los días y cuando se enteró que el Papa dijo ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Ella dijo, lo que no sé es si este señor es el Papa. Porque claro, una persona católica espera una dirección, claro, correcta o no, moral, del que es el jefe de su confesión. Si él tiene ese relativismo a la hora de juzgar una determinada conducta o un determinado comportamiento, elección, como se quiera. No, se ve que este Papa es una persona que es muy poco inteligente y muy ambicioso, que le gusta la política y meterse en política. Va a influir en Argentina seguro, ¿eh? Pero en fin, esa es otra cuestión. Te agradezco, Julio, muchísimo la luz que has dado al tema de las elecciones inmediatas en Inglaterra, la influencia que va a tener en ellas el movimiento nacionalista escocés. Y luego, sobre todo, una cosa muy importante, que es que aquí el que comete un delito, el que comete un acto de corrupción, lo paga. Corrupción hay de manera masiva, queridos oyentes, y más en las altas esferas. Pero en el gobierno de coalición de Cameron han dimitido o les han dado una patada en el culo a 6 o 7 ministros. ¿Ha habido, os pregunto, 6 o 7 dimisiones en el último gobierno español o en algún gobierno que vosotros recordéis? No, pero yo tengo que añadir a tus palabras que hay corrupción en Inglaterra porque en Inglaterra y en Escocia no hay democracia, no es democrática, no hay separación de poderes. Y el sistema electoral, siendo representativo, sin embargo, no es bueno. Es que el sistema de listas de partidos no es que sea bueno, eso es un fraude, un engaño. Y en Inglaterra no es engaño. La fuerza de la tradición en Inglaterra y en Escocia es tan grande que el sistema electoral continúa produciendo efectos que parecen positivos porque la tradición hace que sea un pueblo civilizado, es decir, que sea un pueblo que tenga decoro. Y eso evita muchos de los problemas que en Europa continental, sin decoro, aparecen esos problemas. Y el principal respecto al sistema electoral es que la paradoja de Arrow, que sabéis que quiere decir que cuando no hay más que 2 opciones, no se puede producir la democracia, que tiene que, para que haya elección tenía que haber 3, es un resumen del premio Nobel de Economía. Pues en Inglaterra se da la paradoja de Arrow, porque el sistema electoral inglés, al vencer por mayoría simple, no hace falta tener mayoría absoluta, el vencedor se lleva el voto de los que la han votado, pero los que no han votado, esos votos están tirados al cesto de los papeles, no están representados por nadie, pero la tradición hace que eso funcione. En cambio, cuando hay a doble vuelta, como en Francia o como en Estados Unidos, ya no se da la paradoja de Arnold, porque ahí el que vota y pierde, porque el candidato elegido no gana las elecciones, sí que está representado, porque la mayoría absoluta, hay una convención en el mundo entero desde los tiempos primitivos, que cuando un asunto no se puede resolver por unanimidad, se resuelve por votación. Y si el que gana, gana por mayoría absoluta, el que pierde, antes de votar, ha aceptado que si el que gana lo hace por la mitad más uno, acepta el resultado. Ya está. Esa es la democracia. En Inglaterra se produce el fenómeno de la corrupción porque no hay democracia. Pero se produce el fenómeno que acaba de describir Julio, que queda apartado de la política porque la tradición moral y la herencia del protestantismo y sobre todo del puritanismo hace que sea imposible que esa persona vuelva a figurar en las filas de los diputados o de los gobernantes. Esa es la diferencia. Y que al ser representativo de su constituyente y su distrito electoral, el distrito electoral lo echa. Naturalmente. Porque su responsabilidad es con los electores de ese distrito. Entonces, esos electores no van a tolerar que ese tío se vuelva a presentar. Y si se presenta, no le van a votar. Esa es la garantía. La garantía es que es representativo. ¿Qué pasa? Que falla y es infinitamente inferior. Y se está viendo ahora, lo que no sé es cómo no hay todavía más debate, cómo alguien no habla ya claramente de una república constitucional, porque una monarquía puede valer para un imperio. Claro. Quizás yo aceptaría eso, pero no para un Estado europeo. Es que la influencia de Burke, del mundo Burke, continúa todavía. Y en su famosísimo discurso a los electores de Bristol, señaló la teoría aberrante de que una vez que he elegido representante de un distrito,
ese representante de un distrito inglés se considera que es representante de la nación inglesa y que puede ya opinar de todo. Eso es una locura, porque no es el Espíritu Santo el que les da el don de las lenguas ni de la sabiduría al que ha elegido diputado de un distrito. Sigue siendo diputado y representante de ese distrito. Por esa razón es representativo, porque representa de verdad al quien la ha votado. Esa es la verdad. Lo que está sucediendo, don Antonio, digo esto ya para terminar, porque a mí es un tema que obviamente vivo aquí, llevo casi 6 años aquí y claro, me apasiona. Y creo que algo tiene que cambiar. Yo, desde luego, en la medida de mis medios, pues escribo a todos los candidatos diciéndoles que se abra ese debate, porque lo que no quiero es que alguien decida el gobierno en contra del deseo de los votantes, que fue lo que pasó con el gobierno de coalición y es lo que va a pasar ahora. Ahora con un añadido, además, de tipo regional, puesto que lo que sucede en Escocia es que en cada distrito electoral, en cada constituency, se presenta un candidato nacionalista. El nacionalismo no tiene ni derecha, ni izquierda, ni centro. Lo único que cabe es la creencia en la tribu, ser un miembro de la tribu. Y, sin embargo, los otros, los que no son tribales, pues tienen diferencias ideológicas, lo cual en un sistema electoral como el que tenemos en Inglaterra, en el que el primero pasa, recuerdo que viene de las carreras de caballos, del primero que coge ese pañuelo que se colgaba en el poste, first post pass, el primero pasa al poste, de ahí viene ese sistema, pues claro, eso estaba ideado para un sistema, vuelvo otra vez al settlement de 1701, al settlement white, para un sistema en el que hay un partido Tory y un partido Whig, un partido liberal. Pero eso ya no es el caso aquí, y como dice usted, están prisioneros de la tradición. Oye, ¿y dónde están hoy los herederos del partido Whig? Bueno, el Lib Dem, el partido... ¿qué hacen? ¿Cuántos son? ¿Qué son? Estuvieron en el gobierno de coalición en el año 2010, Cameron les debe la vida, y se suicidaron al entrar en ese gobierno. Nick Clegg es el que está casado con Miriam González, probablemente es lo que ha hecho con mayor mérito en su vida, casarse con una mujer española muy guapa, pero lo que ha hecho es arruinar al partido, porque ha traicionado a sus votantes, y es probable que de esos 58 parlamentarios que tuvo en el 2010... pues desaparezca 10 a 15 o a 20. Hay muchas incógnitas en esta elección, hay una situación nueva y, repito, el gran favorecido de ese sistema electoral que tenemos en Escocia, pero no solo en Escocia, es el Partido Nacionalista, porque todos los nacionalistas van a votar a ese Partido Nacionalista. Recordemos que en el referéndum, con un gran esfuerzo y una estrategia muy inteligente por parte de Salmond, que prometió el paraíso, la felicidad, en fin, Salmond podría declararse Papa de Escocia, no sé si lo hará en un futuro, porque prometió la felicidad total, y a mí me gustaría conocer los detalles, porque lo tengo a una hora de avión y realmente estoy interesado en eso. Lo que prometió él fue dividir. El tema es que ese voto unionista está dividido en 5. Está dividido en UKIP, está dividido en el Partido Conservador, que ganaba en Edimburgo hasta los 80, está dividido en el Partido Laborista, que ha sido el gran vencedor en Escocia desde que se fundó hace 100 años, y el Partido Liberal, que era muy fuerte en Escocia, como lo fue durante mucho tiempo gobernando con los nacionalistas irlandeses, nada más y nada menos que desde 1860 a 1918, cuando ya se rompe definitivamente el nexo de gran parte de Irlanda, no de toda Irlanda, de ahí viene el problema irlandés, pero claro, ellos van a sacar partido de eso porque no hay una segunda vuelta. Entonces, la señora Lucas, que es la única parlamentaria del partido del Green Party, por la constituency que tengo yo al lado, mi antigua constituency, Brighton Pavilion, pues sacó un 31% de los votos. Muy bien. Bueno, podemos dar por terminada la sesión de hoy. Sí, os pido disculpas porque creo que he hablado demasiado. No, hombre, por Dios. Sí, yo para mí, yo no sé los demás también, pero para mí es un encanto oírte, porque tienes tal amor por la libertad como está concebida en Inglaterra, porque en Inglaterra no les queda más que el paso de que esa libertad sea constituyente. En realidad, es constituyente en Inglaterra la tradición, no la libertad. Sí, pero la libertad de la que gozan... Hubo una guerra. Es una maravilla, hombre. Hubo una guerra en la que murieron, la guerra del Parlamento, que Cromwell, que era el líder del Parlamento, la guerra de los puritanos contra el rey, que acabó con la ejecución del rey en la plaza pública, costó la vida del 25% de la población inglesa. Sí, que antes
tuvo una guerra civil donde los héroes fueron no solo los cabezas de hierro, lo que eran los Ironside, sino también los niveladores, que es el primer antecedente comunista que hay en el mundo. No como creyó Carlos Marx, que había sido el movimiento beaverista de la Revolución Francesa de Saint-Beuve. No, fue los niveladores el primer antecedente. Seguiremos hablando de lo que quede de la Unión. Moralmente la Unión para mí está despedida.